¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos. Tenemos una noticia de último momento. Una mujer quien fuese reportada desaparecida desde el pasado 21 de abril ha sido encontrada pero sin vida. Nuestro reportero Emilio Orellana nos tiene todos los detalles. Desafortunadamente, la joven desaparecida desde el 21 de abril, identificada como Emilia Arabelli, Ignacio de 28 años, fue localizada sin vida al interior de un vehículo en la calle Frankfurt Drive en Greenbelt, Maryland. Los agentes encontraron un vehículo y vieron a alguien al interior, pero no respondía. Y los oficiales rompieron los vidrios del vehículo y encontraron a la víctima dentro de este, ya fallecida, y quien presentaba múltiples puñaladas. El principal sospechoso ha sido identificado como Juan Miguel Román Valderas, novio de la víctima y con quien se le vio por última vez. Hasta este momento no hemos encontrado al señor Román y estamos pidiendo la ayuda del público para tratar de localizar a este individuo. El sospechoso es descrito como un hombre hispano, pesa alrededor de 170 libras, pelo negro, ojos marrones. Cualquier información proporcionarla al teléfono 240-542-2136. La desaparición de la joven de 28 años fue reportada por la familia luego de conocer mensajes de texto del novio. Indicaban que podría estar en peligro, señalaron las autoridades. La policía está utilizando todos los medios para localizar al novio de la víctima de 34 años, quien podría estar viajando en un vehículo rojo marca Jeep Gran Cherokee con placas de Maryland. Emil Oreana, Univisión.